Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vamos a abrir en Apocalipsis 6. Y su siervo hizo repartir un mensaje, el primer sello, y con seguridad usted lo trajo en esta tarde, porque ahí, de ahí vamos a estar leyendo, vamos a estar oyendo la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 6, 1 y 2, y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, yo oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Señor, te damos gracias. Hemos leído tu palabra preciosa, Señor, y creemos que hay una bendición para el que lee y para el que escucha tu palabra. Y queremos que tu palabra, bondadoso Señor, que estaremos escuchando en esta tarde, caiga allí en lo profundo de nuestra alma y haga vida, Señor, que se arraigue en cada uno de nosotros. Queremos que tu Santo Espíritu, Señor, se anide en nuestros corazones. Ese es nuestro deseo y a eso venimos a este lugar. Y creemos que a través de tu palabra tú lo harás. Gracias, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces vamos a abrir, tomen asiento mis hermanos, este mensajito que les fue dado el día domingo, lo vamos a abrir en el párrafo 82, página 15. Página 15, párrafo 82. Y vamos a oír y a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Que los misterios que comenzaron hace mucho tiempo atrás y que han quedado a través de las edades de la iglesia deben ser revelados aquí en la apertura de los sellos. Aquí en los posteros días, después que el tiempo de intercesión casi haya terminado, en ese tiempo. Luego los juicios les esperan para aquellos que estuvieron en el pasado. Ellos entran en eso. Eso es después que la novia haya sido sacada de la escena. Solo leamos una escritura. ¿Les gustaría a todos anotar alguna de las escrituras? Tomemos segunda de Tesalonicenses solo un momento y miremos aquí tan solo un momento. Es un cuadro tan hermoso aquí, me gusta. Y veamos, sí, segunda de Tesalonicenses, y yo quiero capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses y el versículo 7. Veamos segunda de Tesalonicenses 2:7. Yo creo que eso está correcto ahora. Yo estaba escribiendo esto, estremeciéndome y temblando. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. ¿Quién? El que lo detiene. ¿Ven? ¿Ven un misterio? El misterio de iniquidad. Muy allá en la primerísima edad de la iglesia aquí. Aquí Pablo está escribiendo, diciendo que el misterio de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es algo que ustedes saben que no deberían hacer, y ustedes lo hacen de todos modos. Y Pablo dijo que hay tales en la tierra hoy, obradores de iniquidad. Si ustedes, vamos a llegar hasta él. Solo leamos esa parte, solo un momento. Comencemos un poco más adelante, el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el HOMVRE, hombre de pecado, el hijo de perdición.
Eso es correcto. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, remitiendo pecados. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? A mí me hubiera gustado sentarme bajo alguna de sus enseñanzas, a ustedes no. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No en ese entonces, ¿ven? No en ese entonces, sino a su debido tiempo, ¿ven? En la apertura de ese sello. Nosotros sabríamos exactamente lo que era. ¿Quién es este hombre de iniquidad? ¿Quién es este hombre de pecado? Este hombre que está obrando iniquidad, sino que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Los engañadores, ven ustedes, engañando a la gente en algo, ven, solo que hay quien, Dios, lo detiene hasta que él, la iglesia, Cristo, la novia, a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo en la apertura del sello a su debido tiempo. Pablo dijo, no en mi tiempo, sino en el tiempo cuando él será manifestado, ¿ven? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Vamos a llegar a eso después de un rato. El espíritu de su boca. Observen qué es eso. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Él, un hombre, cuya obra es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, engañando a la gente por la iniquidad, para los que se pierden, no esta novia, para los que están buscando tal cosa, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Y Cristo es la verdad. Y Cristo es la palabra. Pero ellos prefieren tener un credo. Ajá, ¿ven? Para ser salvos. Por esto Dios les ha enviado un poder engañoso para que crean la mentira. Debería ser traducido como lo busqué en el lexicón, la mentira. No una mentira, la mentira, la misma que él le dijo a Eva, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Qué declaración! ¡Qué cosa! Después que la novia sea llevada, entonces, este hombre de pecado se manifestará. Ella, la verdadera novia de Cristo, ha sido elegida de cada edad de la iglesia. Miren, el otro día yo hice una declaración. La novia se podría ir a casa. Ustedes no sabrían nada al respecto. Eso es verdad. Alguien dijo, bueno, hermano Branham, ese sería un grupo pequeñísimo. Jesús dijo, como fue en los días de Noé. Miren, ustedes hablen con él al respecto, ¿ven? En la cual 8 almas fueron salvadas por agua. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Si hubiera 800 que se fueran en el rapto esta noche, ustedes nunca oirían una palabra al respecto mañana o el siguiente día.
o en ningún otro tiempo, ellos irían y usted no sabría nada al respecto. ¿Ven? Sería exactamente la misma cosa. ¿Qué estoy tratando de decir? No estoy tratando de asustarlos, preocuparlos. Yo quiero que estén alertas. Estén listos, esperando en todo momento. Paren sus tonterías. Solo entren en seriedad con Dios, porque es más tarde de lo que ustedes piensan. Ahora recuerden, la verdadera novia. Miren, hay una novia falsa. Hallamos eso en Apocalipsis 17. Ella dijo, soy viuda y no tengo necesidad de nada. Ven ustedes sentada sobre esta bestia escarlata y demás, la bestia mejor dicho. Miren, pero la verdadera novia será formada de millares y millares de personas. Pero serán los elegidos de cada edad de la iglesia. Cada vez que un mensaje salió y la gente lo creyó y lo aceptó en toda la luz que era, cuando ellos fueron sellados hasta ese día de redención. ¿Qué no Jesús enseñó la misma cosa cuando Él dijo, la voz vino en la séptima vigilia? Esa es la última edad de la iglesia, ¿ven? Y dijo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y luego la Virgen durmiente vino frotándose sus ojos y dijo, supongo que yo debería tener un poco de ese aceite también, así que es mejor que tenga un poco. Y la verdadera novia, genuina parada allí, dijo, apenas tenemos suficiente para nosotras. Ajá, apenas tenemos suficiente para entrar nosotras mismas. Nosotras no les podemos dar nada. Si ustedes quieren un poco, vayan y oren. Y mientras ella se fue, el esposo vino y entró la novia, y luego aquel remanente allí, los que absolutamente eran virtuosos de iglesia, fueron dejados afuera. Y él dijo, allí será el lloro, y el llanto, y el crujir de dientes. ¿Ven? Miren, esos son los elegidos. Y cuando vino la voz, viene el esposo. Entonces, todos los que durmieron por todas esas edades despertaron. Todos. ¿Ven? No es Dios como pensaríamos que solo se va a buscar unos cuantos miles de personas de esta edad y llevárselas. Son los mismísimos elegidos de cada edad. Y por esa razón Cristo tiene que permanecer en el trono de mediación aquí atrás como un intercesor hasta que el último entre en la última edad. Y estas revelaciones entonces de lo que ha sido se manifiestan ante el pueblo y ellos ven lo que ha sucedido. ¿Ven? ¿Lo captan ahora? Muy bien. Fíjense, los otros muertos, los miembros de iglesia, no volvieron a vivir hasta que hayan pasado 1000 años. Los miembros de iglesia, los cristianos, la iglesia, no volvieron a vivir hasta el final de los 1000 años. Y luego ellos salieron para pararse ante la novia. Eso es correcto. Para pararse ante el rey y la reina. Gloria. Una iglesia hoy se llama a sí misma la reina del cielo. La reina del cielo es la novia de Cristo seleccionada. Y ella viene con él. Daniel lo vio y dijo, millares de millares le servían. Ahora, si ustedes se fijan ahí en la escritura, en Daniel el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora recuerden, cuando él vino con su novia. La esposa le sirve a su esposo. Y millones de millones le servían. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. No la novia en lo absoluto. Ella ya ha subido y regresado. Y está allí juzgando esas generaciones que rechazaron el mensaje del Evangelio. ¿Qué nos dijo Jesús? La reina del sur
se levantará con esta generación en sus días del juicio y condenará esta generación porque ella vino de los fines del mundo para oír la sabiduría de Salomón. Y uno más grande que Salomón está aquí. Ahí estaba el juicio, la reina de Sabá, del sur, estaba allí en el juicio, y su propio testimonio, ni siquiera un judío se levantará con esa generación que eran judíos, y ellos estaban ciegos y fallaron en verlo, porque ellos lo estaban buscando, pero él vino tan sencillo que ellos completamente lo pasaron por alto así. Y allí, esa gran reina se humilló y vino y aceptó el mensaje. Y ella se levantará en el juicio, dijo él, y condenará esa generación. ¿Ven ustedes ahora las tres clases siempre? El libro. Los muertos fueron juzgados de allí. Otro libro. El libro de la vida. Aquellos que tenían sus nombres en el libro de la vida. Ellos dicen, si su nombre está en el libro de la vida, está bien. ¿Eh? No, señor. Miren, Judas Iscariote tenía su nombre en el libro de la vida. Ahora digan que eso está incorrecto. Jesús, en Mateo 10, les dio el poder para echar fuera demonios. Y los envió a sanar a los enfermos, y a limpiar a los leprosos, y a resucitar a los muertos. Y salieron y regresaron. Judas allí mismo con ellos. Y ellos echaron fuera demonios e hicieron todo tipo de milagros y regresaron y dijeron, aún los demonios se nos sujetan. Jesús dijo, no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y Judas estaba con ellos. ¿Pero qué sucedió? Cuando se trató del grupo elegido de subir allá a Pentecostés y realmente recibir el Espíritu Santo, Judas mostró sus colores. Él estará allí en el juicio. Así que los libros fueron abiertos y un libro, la vida, fue abierto y todo hombre fue juzgado así. Mira, la novia está allí con Cristo para juzgar al mundo. Bueno, Pablo dijo, ¿os alguno hablándole a la novia? Cuando tiene cualquier tipo de queja contra otro, ir delante de la ley injusta, ¿que no sabéis que los santos han de juzgar la tierra? ¿Ven? Ahí lo tienen. Los santos van a juzgar la tierra y tomar control de ella. Eso es correcto. Dicen, ¿cómo es que un grupito como ese? Yo no sé cómo va a suceder eso. Pero él dijo que va a suceder, así que eso simplemente lo concluye hasta donde yo sé. Ahora miren, ahora, fíjense, los otros muertos, los miembros de iglesia muertos, no volvieron a vivir hasta los 1000 años, y luego a los 1000 años, ellos fueron reunidos, otra resurrección vino, la cual es la segunda resurrección, y ellos fueron reunidos, y Cristo, y la iglesia, la novia, no la iglesia, la novia. Cristo y la reina, no la iglesia. La iglesia, Cristo y la novia estaban allí. Y ellos fueron apartados como las ovejas de los cabritos. Eso es correcto. Allí aparecen los miembros de la iglesia. Y si ellos oyeron la verdad y rechazaron la verdad, entonces, ¿qué se va a decir cuando la gran cosa sea extendida sobre el pabellón? Cuando aún sus propios pensamientos estarán allí. ¿Lo que ustedes pensaron al respecto? ¿Cómo van a escaparse de ello? Y eso allí mismo, en el pabellón de los cielos y la gran televisión de Dios allí, son sus propios pensamientos revelándose. Sus propios pensamientos hablarán en contra de ustedes en aquella hora. Así que si ustedes hablan una cosa y piensan otra, es mejor que ustedes paren eso. Centren sus pensamientos en Dios, manténganlos puros y quédense allí con eso. Y hablen la misma cosa todo el tiempo. ¿Ven? No digan, bueno, yo diré que lo creo. Pero yo voy a ir a investigarlo. Ustedes créanlo. Amén.
Fíjense, estos tipos, la razón que ellos mueren, ellos pasan por la purificación de la prueba, de la tribulación, porque ellos realmente no están bajo la sangre. Ellos afirman que sí están, pero no están. ¿Cómo pueden ellos pasar por una prueba para purificarlos cuando hay, cuando el cloro, la sangre de Jesucristo, quita todo síntoma de pecado y cosas de ustedes? Y ustedes ya están muertos y su vida está escondida en Él, por medio de Dios y sellada ahí por el Espíritu Santo. ¿Para qué van ustedes a ser juzgados? ¿En dónde van ustedes a obtener su purificación? ¿De qué tienen ustedes que ser purificados cuando están perfectamente en Cristo, sin pecado? ¿Cómo? ¿Para qué es el juicio? Pero es el grupo durmiente que esa gente no puede entender. Miren, ellos no lo han hecho por años, ¿ven ustedes? Pero esta es la hora de revelación. ¿Ven? ¿Ven? Siendo revelada justo en la venida de la novia, el último desenlace. Las últimas cosas están llegando. Está llegando a un fin, amigo, creo yo. ¿Cuándo? No sé. Yo no les puedo decir. Pero cualquier cosa, yo quiero vivir esta noche, que si fuera esta noche, yo estaría listo. ¿Ven? Aún Él pudiera venir esta noche. Él pudiera no venir en 20 años. Yo no sé cuándo vendrá Él. Pero en cualquier momento que sea, y mi vida pudiera terminar esta noche. Y luego, cualquier cosa que yo haya hecho aquí se terminará a esa hora. Yo tendré que ir a encontrarme con Él en el juicio de la manera que yo me comporté aquí. Del lado en que se inclina el árbol, así es como se cae. Recuerden, cuando ellas fueron a comprar aceite, ellas... Oh, ustedes dicen, ahora, espere un momento, hermano Branham. Yo no sé acerca de eso. Cuando ellas fueron a comprar aceite, cuando ellas regresaron, la novia ya se había ido y se cerró la puerta. Y ellas llamaron a la puerta y dijeron, déjanos entrar, déjanos entrar. Pero ellas estaban en las tinieblas de afuera. Miren, si ustedes quieren un tipo de eso, miren ahora, en el tiempo de Noé, Jesús dijo, se refirió a eso. Miren, en el tiempo de Noé, ellos entraron al arca. Pero ellos fueron llevados por la, durante el tiempo del juicio. Pero eso no tipificó a la novia de Cristo. Enoch tipificó a la novia. Enoch, Noé, pasó por la novia, pasó a través del periodo de la tribulación y sufrió. Y llegó a ser un borracho y murió. Pero Enoch caminó delante de Dios por 500 años y tuvo un testimonio de haber agradado a Dios con fe de rapto, y solo comenzó a caminar y subió a través de los cielos y se fue a casa sin aún gustar la muerte. Nunca murió en lo absoluto. Ese es un tipo de nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos o estorbaremos a ese mismo tipo de gente que está durmiendo, que se durmieron por causa de la edad humana, en la condición de la edad humana. Ellos murieron en el pasado, pero ellos no están muertos, ellos están durmiendo. Amén. Ellos están dormidos, no muertos. Y lo único que necesitan es que el novio los despierte. Sí. Y nosotros que vivimos, que habremos quedado, no estorbaremos a los que ya durmieron. Porque se tocará la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, y recibiremos al Señor en el aire. Y los otros muertos no vivieron por 1000 años. Ahí lo tienen. Ellos pasaron por el periodo de la tribulación, que fue como Enoch. Ustedes saben, Noé observó a Enoch, porque cuando Enoch desapareció, él supo que el juicio estaba a la mano. Él comenzó a quedarse cerca del arca, pero Noé no subió. Él simplemente se levantó un poquito y pasó por encima de las tribulaciones. Él fue llevado a través del periodo de la tribulación para morir la muerte. ¿Ven? Pero Noé fue llevado
a través de eso, Enoc fue trasladado sin ver muerte. Un tipo de la iglesia siendo arrebatada con los que están dormidos para recibir al Señor en el aire. Y el resto de la iglesia llevado a través del periodo de la tribulación. No puedo entenderlo de otra manera yo mismo. Enoc fue raptado sin ver muerte. Miren, comencemos a estudiar un poco ahora, lleguemos a nuestra lección. Si sigo en eso, nunca entraremos en este sello. Ahora fíjense, tomemos ahora, porque vamos a tener más adelante, quizás mañana en la noche o la noche siguiente, que referirnos a una trompeta de vez en cuando, porque la trompeta suena a la misma vez que los sellos. Es simplemente la misma cosa. La edad de la iglesia se abre, simplemente la misma cosa. Ven, miren, una trompeta siempre denota guerra, o en otras palabras, un disturbio político. La trompeta causa un disturbio político y eso causa guerra. Cuando uno empieza a involucrarse en la política y los enreda a todos, como lo tenemos hoy, tengan cuidado. La guerra está a la mano. Pero ven, el reino todavía le pertenece a Satanás. Él todavía tiene esta parte en su mano. ¿Debido a qué? Es redimido por Cristo. Pero él está haciendo la parte del pariente redentor, tomando sus súbditos hasta que el último nombre es puesto en ese libro, ya lo haya recibido y haya sido sellado. ¿Lo han captado ahora? Entonces él viene de su trono, el trono de su padre, camina hacia adelante, toma el libro de la mano de Dios, del trono, y reclama su derecho. Lo primero que él hace es llamar a su novia. Amén. Luego, ¿qué toma él? Él toma a su oponente Satanás y lo ata y lo echa en el fuego allá, con todos los que lo siguieron. Ahora recuerden, no fue Rusia. No, el anticristo es un hombre halagueño. Solo observen cuán halagueño es él. Miren, él es inteligente. Sí, señor, solo se requiere el Espíritu Santo. Es lo único que lo puede superar. Fíjense, las trompetas significan un disturbio político, guerras. Mateo 24, Jesús habló de ello. Él dijo, oirán de guerras y rumores de guerras, ¿ven? Por todo el trayecto. ¿Recuerdan ustedes? Jesús hablando de eso, guerras, rumores y guerras y rumores y guerras y así sucesivamente hasta el fin. Miren, esas son las trompetas sonando. Miren, cuando pasemos a las trompetas, iremos allí y tomaremos cada una de esas guerras y les mostraremos que le siguieron a esas iglesias. Les mostraremos que ellas le siguieron a estos sellos. Guerras y rumores de guerra, pero una trompeta denota un disturbio político. Mientras que los sellos tratan con el disturbio religioso. ¿Ven? Se abre un sello, un mensaje es dado. Y luego, la iglesia está siempre tan arraigada en sus propias maneras políticas y cuanto más, y todos sus dignatarios. Y cuando ese mensaje verdadero es dado, ese mensajero sale y lo sacude a pedazos. Eso es correcto. Es un disturbio religioso. Cuando un sello se abre, eso es lo que ha sucedido. ¿Ven? Sí. Todos están reposados en Sion. La iglesia se relaja toda. Y ya tuvimos éxito igualmente que la iglesia de Inglaterra. Estaban todas relajadas. La iglesia católica toda relajada. Y luego vino Lutero. Hubo un disturbio religioso. Sí, señor. Seguro que hubo. Bueno, la iglesia siguió adelante con Zwinglio. Y de Zwinglio siguieron varios y hasta Calvino. Y después de un tiempo, la iglesia anglicana se relajó y solo estaba reposada. Y luego vino Wesley. Hubo un disturbio religioso. Eso es correcto, ¿ven? Siempre denota un disturbio religioso. Miren, el sello. Solo leámoslo un poquito ahora. Yo quiero llegar a esto. Solo lo leeremos. Empiezo a hablar yo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Qué sucedió?
y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno. Oh, cuánto me gustaría quedarme en eso solo unos momentos. Y espero ahora que todas las personas que saben estas cosas y están esperando la consolación del Señor estuvieran ahora muy atentamente, y en las cintas también, que ustedes pensarán en esto. Lo primero que sucedió cuando ese cordero abrió ese primer sello, un trueno emitió su voz. Miren, eso tiene un significado. Es significativo. Tiene un significado. Hay un significado. Nada sucede sin un significado. Muy bien, un trueno emitió su voz. Le pregunto qué era ese trueno. Leamos ahora un poquito. Abramos el Mateo. No, tomemos San Juan primero. San Juan, el capítulo 12. Y solo mantengan eso un momento. San Juan, el capítulo 12. Y ahora comencemos con el versículo 23 de San Juan 12. Ahora escuchen aquí. Miren muy atentamente. Luego ya no tendrán que preguntarse qué es. Jesús respondiéndoles diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ven, están al final de una edad. Su ministerio está terminando. Ven, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Quede, ha llegado la hora cuando su novia debe ser arrebatada. ¿Qué se ha llegado la hora que el tiempo no sería más? El ángel está a punto de poner un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, con un arco iris sobre él con sus pies, y decir, el tiempo se acabó. Y además de eso, él levantó su mano y juró que el tiempo no sería más. Cuando esto sucedió, ¿cuán perfecto es una declaración jurada para la iglesia? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, está turbada mi alma. Usted dice, bueno, él llegando al fin del camino, y uno está turbado. ¿Qué lo pone a pensar cuando algo grande espiritual sucede? ¿Eso lo turba? Oh, qué cosa. Ajá. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a este mundo, a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud dijo, que estaba allí, que había oído la voz, dijeron que había sido un trueno. Luego, cuando el cordero tomó el libro y abrió ese primer sello, Dios habló desde su trono eterno para decir que era ese sello que va a ser revelado. Pero cuando fue puesto delante de Juan, era en un símbolo. Cuando Juan lo vio, todavía estaba en un misterio. ¿Por qué? Ni siquiera fue revelado en ese momento. No puede ser revelado hasta que lo que él dijo aquí, al fin del tiempo. Pero vino en un símbolo. Cuando tronó, recuerden, la voz de Dios es un ruido fuerte de trueno. Eso es lo que la Biblia dice. Ven, un trueno. Pensaron que era un trueno, pero era Dios. Él lo entendió, porque le fue revelado a él. Ven, fue un trueno. Y fíjense, el primer sello se abrió. El primer sello, cuando fue abierto,
en forma de símbolo, tronó. Ahora, ¿qué de cuando se habla en su forma real? ¿Qué cosa? Tronó tan pronto como el cordero descubrió el sello. ¿Y qué reveló? No todo ello. Primero está con Dios. Luego está en una forma de símbolo. Luego es revelado. Tres cosas. ¿Ven? Está saliendo fuera del trono. Primero no puede ser visto, oído ni nada. Está sellado. La sangre del cordero pagó el precio. Tronó cuando él habló. Y cuando lo hizo, un jinete del caballo blanco comenzó a salir. Y todavía era un símbolo. Ahora observen. Él dijo que sería dado a conocer en el último día, pero sale en un símbolo de iglesia. ¿Lo entienden, iglesia? Sale en un símbolo de una iglesia, ya que saben que hay un sello, pero exactamente qué es todavía no saben, porque es un jinete del caballo blanco. Y solo debe ser revelado en el día postrero, cuando este sello real se ha abierto. ¿Abierto para quién? No para Cristo, sino para la iglesia. Fíjense ahora. Oh, qué cosa. Eso me hace temblar. Yo espero que la iglesia verdaderamente lo entienda. ¿Ven lo que quiero decir, pueblo? Los voy a llamar novia. ¿Ven? Para que lo entiendan. La voz es un trueno. ¿De dónde vino la voz? Del trono, de donde el Cordero acababa de salir como intercesor. Ahora él está parado aquí para tomar su posición y sus reclamos. Pero el trueno vino de adentro del trono. Tronó. Y el Cordero está parado aquí afuera. El trueno de donde el Cordero había salido dejó el trono del Padre para ir a tomar su propio trono. Gloria. Ahora no fallen en verlo, amigos. Todos sabemos como cristianos que Dios le juró a David que él levantaría a Cristo para sentarse sobre su trono y darle a él un reino eterno aquí en la tierra. Él lo hizo. Y Jesús dijo, el que venza al anticristo y todas las cosas del mundo, se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Ven? Miren, algún día él se levanta del trono del Padre y va y toma su propio trono. Ahora, él sale para llamar a sus súbditos. ¿Cómo va él a reclamarlos? Él ya tiene el libro de redención en su mano. ¡Gloria! ¡Oh, tengo ganas de cantar un himno! Pronto el Cordero tomará su novia para que esté siempre a su lado. Todo el ejército del cielo reunido estará para observar eso. ¡Oh, será una visión gloriosa! Todos los santos de blanco impecable, y con Jesús festejaremos eternamente. ¡Oh, qué cosa! Hablando de estar sentados ahora en los lugares celestiales, ¿qué será eso? Si nos podemos sentir de esta manera, sentados aquí en la tierra, antes que venga el rapto, en esta condición en la que ahora estamos, y podemos disfrutar y estar de pie junto a las paredes,
¿Recuerdan la mujer sirofenicia que dijo, hijo de David? ¿Recuerdan el ciego Bartimeo, hijo de David? Ajá. Y Jesús, sabiendo lo que era el plan, aún así ellos no lo supieron. Ellos trataron de forzarlo y hacerlo que tomara el trono, y aún Pilato le preguntó. Pero él dijo, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis súbditos pelearían. Mi reino es de arriba. Pero él dijo, cuando oréis, pedid, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Amén. Ajá. Qué gloriosa es esta gran cosa. Dejó el trono del Padre para tomar su propio trono. Él ahora ha salido de su obra de intercesión para reclamar su propio trono, sus súbditos redimidos. Para hacer eso, él salió del trono. Es entonces que la criatura semejante al león le dijo a Juan, ven, mira. Observen, ¿lo están leyendo? Uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno. Ustedes saben lo que eran los seres vivientes. Los hemos tomado, uno como un león, uno como un becerro, y uno como un hombre, y uno como un águila. Miren, este primer ser viviente dijo, observen, cada vez hay un ser viviente diferente hasta que esos cuatro jinetes pasan. Hay cuatro seres vivientes y hay cuatro jinetes. Fíjense que cada ser viviente enuncia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a entrar de nuevo en eso y probar cuál era, Mateo, Marcos, cuál era Marcos, cuál era Juan, cada uno mientras iban. Uno de los seres vivientes decir, ven, mira. Él oyó el ruido de un trueno y uno de los seres vivientes dijo, ahora ven, mira. En otras palabras, ahora aquí está el Cordero y Juan está parado por ahí observándolo suceder. El Cordero salió desde el trono como inmolado, todo lleno de sangre. Él fue el que fue hallado digno. Y cuando él extendió su mano y tomó el libro, entonces todo comenzó a aclamar y a gritar y a comportarse así. ¿Ven ustedes? Porque ellos sabían que la redención estaba pagada. Ahora él ha venido a reclamar a los suyos. Así que él toma el libro, se para allá ante Juan y él desató y abrió el sello. Desata el sello. Y cuando él desata el sello, un trueno tronó por el lugar. Y cuando un trueno tronó, sin duda que Juan pudiera haber dado un salto en el aire cuando rugió un trueno. Y luego uno de los cuatro seres vivientes dijo, ahora ven, mira lo que es, lo que ha sido revelado debajo de aquí. ¡Oh, qué cosa! Juan escribe lo que viste. Así que Juan va a mirar y ve lo que era. Juan va a mirar lo que dijo el trueno. Es en ese momento que esta criatura le dijo a Juan, ven, mira lo que es el misterio bajo el primer sello. El trueno, la voz del Creador lo ha emitido. Miren, él debe saber qué hay allí. ¿Ven? ¡Oh, qué cosa! Pero piensen ahora, él escribió esto. Pero cuando él comenzó a escribir estos otros siete truenos, él dijo, no lo escribas. Él había sido comisionado que escribiera todo lo que veía. Pero cuando estos siete truenos allí en Apocalipsis 10 emitieron, él dijo, no los escribas en lo absoluto. Son misterios. No sabemos lo que son todavía. Pero en mi opinión, van a ser revelados inmediatamente y cuando sean, darán fe para esa gracia de rapto, para que esa iglesia se vaya. ¿Ven? Acabamos de pasar por todo lo que sabemos, por todas las dispensaciones. Hemos observado todo. Hemos visto los misterios de Dios. Hemos visto la aparición de la gran reunión de la novia en los postreros días. Pero, no obstante, hay algo allí que simplemente no se nos puede aclarar. Hay algo más ahí. Pero me imagino que cuando esos misterios comiencen a manifestarse, Dios dijo, detente ahora con eso. Espera un momento. Yo lo revelaré en aquel día. No lo escribas en lo absoluto.
Juan, porque ellos tropezarán con ello. Solo omítelo. ¿Ven? Pero yo lo revelaré en aquel día cuando se necesite hacer. Ellos nunca emitieron sin razón. Recuerden, como la gotita de tinta, todo es con un propósito, todo es por una causa. Pero fíjense, el Creador lo omitió. Y él oyó esta voz y él fue a ver. Pero ahora el Cordero le está mostrando a Juan en el símbolo de una escritura de iglesia, como para que la iglesia sepa qué escribir. Él solo le está mostrando, dijo, mira, no digas esto exactamente lo que es. No vayas allá, Juan, y digas, bien, esto es exactamente lo que es, lo que hay bajo este séptimo sello. No vayas allá y digas eso, porque si le digo a Juan eso, entonces por toda la edad el plan entero será interrumpido. Es un secreto, ¿ven? Él solo quiere su venida. Él dijo ahora, y nadie va a saber cuándo vengo. Yo solo voy a venir, ¿ven? ¿Ven? Eso es todo. No es asunto mío saber cuándo. Yo solo estaré listo, ¿ven ustedes? Así que luego él dijo. Ahora Juan salió, él pensó, lo voy a ver ahora. ¿Y qué hizo? Cuando Juan salió, él, ahora, ¿qué tiene que hacer él? Miren, él tiene que escribir esto a la edad de la iglesia. Eso es lo que él debía hacer, escribirlo a las edades de la iglesia. Escribe lo que ves de estos siete candeleros de oro en el principio. Escríbele a esta iglesia y diles, muy bien. Y un trueno sonó. Juan supo que era la voz de Dios. Y luego la criatura semejante al león dijo, ven, mira lo que era. Y Juan salió ahora con su pluma a escribir lo que él iba a ver. Miren, él nunca vio exactamente lo que era. Él nunca lo entendió. Pero lo que él vio fue lo que Dios estaba enviándole a la iglesia para un cierto tiempo. Ahora él lo hará. Él siempre lo hace. Lo hace claro cuando es el tiempo para hacerlo claro. Pero él no lo hizo claro en ese entonces. ¿Por qué? Porque él lo iba a guardar como un secreto hasta la última edad. Y al sonido de la trompeta del mensaje del séptimo ángel iba a juntar estos misterios. ¿Ven? No lo hizo claro, pero lo que Juan vio, él solo vio un caballo blanco salir con un jinete sobre él. Así que eso es lo que él escribió, ¿ven? Cuando él lo hizo. Eso es lo que él dijo, ven, mira. Así que Juan fue a ver lo que él podía ver para escribirle a la iglesia. Y al hacerlo, él miró un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y él salió venciendo y para vencer. Y una corona le fue dada. Y miren, eso es todo lo que Juan vio. Así que él solo escribió todo eso. Miren, ven, eso es en símbolo. De esa manera la iglesia lo ha recibido. Pero con la promesa y que en el día postrero él lo revelaría, mostraría lo que es. Dios nos ayude a entender las edades de la iglesia, pero no es dado a conocer completamente hasta el séptimo mensaje de esta última edad de la iglesia. Fíjense, él comienza, este mensajero de la séptima edad de la iglesia, si se fijan, él no comienza una denominación como el resto de ellos hizo. Recuerden, si él no comienza, no. Si se dan cuenta, él está en contra de ello. ¿Estuvo Elías en contra de ello? Seguro que estuvo. ¿Estuvo Juan en contra de ello con el espíritu de Elías? ¿Qué tipo de espíritu tenía Elías sobre él? Él era, nadie sabe mucho acerca de él. Él no era más que un hombre, pero él era un profeta. Él fue aborrecido. Oh, ¿y en qué época se levantó él? Exactamente en la época de la popularidad de Israel, cuando todos ellos se habían vuelto mundanos y él los reprendió allá. Y él era un aborrecedor de mujeres. Ajá, sí, señor, seguro que lo era.
y él amaba el desierto. Esa era su naturaleza. Entonces, esas personas deberían haber sabido cuando ese hombre llegó por ahí con ese mismo espíritu sobre él. Llegó por ahí ese hombre Juan. No todo vestido como la celebridad, como yo dije anoche. Ellos besan a los bebés y casan y sepultan y demás. Pero este hombre por ahí como un hombre del desierto. ¿Qué era él? Él amaba el desierto. Otra cosa que él hizo, él aborrecía la denominación. Él dijo, miren, no comiencen a decir pertenecemos a esto o a eso, porque les diré, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Él no era un comprometedor. Ellos no podían. Dijo, fueron a ver una caña sacudida por el viento. No, Juan, no, Señor. ¿Qué hizo él también? Exactamente como Elías, que le dijo a Jezabel, él le dijo a Herodías, se encaró con Herodes y dijo, no te es lícito tenerla. Ella le cortó su cabeza por eso, ¿ven? Ella trató de matar a Elías. Ese mismo espíritu que estaba en Jezabel estaba en esa mujer. Y la misma cosa está en la iglesia de Jezabel hoy, la misma cosa. Ahora fíjense en eso. Qué gran lección encontramos aquí. Y miren, pareciera como que esas personas lo hubieran sabido. Juan empezó a reprender a esa gente y parado ahí, parecía como que ellos hubieran sabido que ese era ese espíritu de Elías. Deberían haber entendido eso. Eso es lo que él era. Ahora nos damos cuenta, y lo hemos hecho a través de las edades de la iglesia, según la Escritura, que se nos promete un regreso de ese espíritu justo antes del fin. ¿Es verdad eso? La congregación dice amén. Ahora, y fíjense ustedes, se fijarán en la naturaleza de ello. Miren, él no comenzará otra edad de la iglesia como Lutero y Wesley y todo el resto de ellos lo hizo. Él no comenzará otra iglesia, por cuanto ya no hay más edades de la iglesia que comenzar, ¿ven? Ya no habrá más. Así que él debe estar en contra de ello, porque su espíritu será exactamente como ellos fueron allá, el mismo espíritu. Como yo dije anoche, le agradó a Dios usarlo tres veces diferentes. Es su número, tres, no dos, tres. Ya lo usó dos veces, ahora él lo va a usar otra vez. Él así lo dijo, lo prometió. Ahora fíjense, fíjense ahora cuando él lo hizo. Él no va a comenzar una denominación porque la edad de la iglesia de la Odisea es la última edad. Y el mensajero del séptimo ángel, el cual es el séptimo mensajero a la iglesia, a la séptima edad de la iglesia, es el hombre que va a revelar por medio del Espíritu Santo todas estas cosas misteriosas. Eso va a... ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Veamos su mano. Supongo que no tendré que volver a leerlo entonces. Ustedes saben exactamente dónde está el capítulo 10. ¿Ven? Muy bien, muy bien. Los reformadores vinieron a reformar la última iglesia caída que los precedió. Y entonces, después que los reformadores vinieron y reformaron la edad de la iglesia de donde estaban y ha regresado al mundo, luego ellos comienzan una nueva edad de la iglesia. Ellos siempre lo hicieron, siempre. Miren, pasamos por eso, ¿ven? En otras palabras, aquí había sido una edad de la iglesia católica, de la iglesia católica romana. Luego vino Lutero, un reformador. Él es llamado un reformador. ¿Y qué hace él? Él comienza ahí mismo a martillar. Y cuando lo hace, él protesta contra la iglesia. Y cuando menos lo piensan, ¿qué hace él? Él edifica la misma cosa que él vino a expulsar, otra iglesia. Luego ellos tienen otra edad de la iglesia. Luego, cuando menos lo piensan, aquí viene la edad de la iglesia, está en tal enredo. Luego viene Juan Wesley, otro reformador, ¿ven? Edifica otra edad de la iglesia. ¿Captan lo que quiero decir? Otra edad de la iglesia es edificada. Todos son reformadores. Fíjense, este último mensaje de la última edad de la iglesia no es un reformador.
Él es un profeta, no un reformador. Muéstrenme en dónde un profeta comenzó alguna vez una edad de la iglesia. Él no es un reformador, él es un profeta. Los otros eran reformadores, pero no profetas. Si hubieran sido, la palabra del Señor viene al profeta. Por esa razón ellos continuaron con el bautismo en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, todas estas otras cosas, porque ellos eran reformadores y no profetas. Pero, sin embargo, ellos eran grandes hombres de Dios y vieron la necesidad del día en que ellos vivieron. Y Dios los ungió, y ellos fueron enviados allá e hicieron pedazos esas cosas. Pero la completa palabra de Dios nunca vino a ellos, porque ellos no eran profetas, ellos eran reformadores. Pero en los postreros días tendrá que ser un profeta para tomar los misterios de Dios, para traerlo, porque los misterios solo fueron dados a conocer por los profetas. Así que tiene que venir este hombre. ¿Ven lo que quiero decir ahora? Él no puede ser un reformador, tiene que ser un profeta, porque tiene que ser alguien que ha sido dotado y puesto allí, que capta la palabra. Miren, esos reformadores sabían que había algo mal. Lutero sabía eso, que ese pan no era el cuerpo de Cristo. Y así es que él predicó: el justo por la fe vivirá. Y ese era su mensaje. Y cuando Juan Wesley vino, él vio que había santificación, así que él predicó santificación. Ese era su mensaje, ¿ven? Los pentecostales trajeron el mensaje del Espíritu Santo y demás. Pero en los posteriores días, en esta última edad, el mensajero no va a comenzar ninguna reforma, pero debe tomar todos los misterios que dejaron esos reformadores y juntarlos y resolverlos al pueblo. Solo permítanme leerlo otra vez. Me suena tan bien a mí. A mí me gusta leerlo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era el sol y sus pies como columnas de fuego. Miren, vimos la misma cosa, el cual era Cristo. Y sabemos que Cristo siempre es el mensajero a la iglesia. Muy bien, él es llamado la columna de fuego, el ángel del pacto y demás. Tenía en su mano un librito abierto. Miren, los sellos ya han sido abiertos aquí. Los estamos abriendo ahora. Pero esto, la cosa está abierta. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y él clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. ¡Qué cosa! Lo completo. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo, Juan, iba a escribir. ¿Escribir qué? Lo que ellos dijeron. Pero oí una voz del cielo, Dios, que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. No las escribas, ¿ven? Y el ángel que vi en pie sobre el mar levantó sus manos al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que en ella están, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Observen, no se les olvide esto ahora mientras continuamos, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ese último ángel, el ángel terrenal, este ángel descendió del cielo, no era él, él vino del cielo, pero él está hablando aquí de la voz del séptimo ángel, el cual es un ángel, significa un mensajero, cualquiera sabe eso, y el mensajero a la edad de la iglesia. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio, siete sellos, todo el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. El misterio entero es revelado. Ese es el misterio de ese ángel, ¿ven? Será tan sencillo
que a la gente simplemente se le pasa por alto, pero sin embargo será perfectamente vindicado por todas partes. Será perfectamente conocido. ¿Ven? Todo el que lo quiera ver, lo puede ver. ¿Ven? Eso es correcto. Pero aquellos, Jesús dijo, como él dijo cuando vino, dijo, tienen ojos y no pueden ver. Isaías dijo que aún que ustedes tenían, ¿ven? Y ustedes tienen oídos y no pueden oír. Miren, así que nos damos cuenta de que eso me asustó. Miré allí atrás al reloj y pensé que eran las 10, pero es yo tengo, ni siquiera son las 9 todavía, ¿ven? Muy bien, oh, qué cosa. Tomémoslo ahora, fíjese, yo amo esto. Los otros reformadores, pero por ser grandes hombres de Dios, vieron la necesidad del día y trajeron la reforma. Pero Apocalipsis 10 dice que su mensaje era de revelar, no reformar, revelar los secretos en la palabra en el hombre. Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el hueso y revela los secretos del corazón. ¿Ven? Este hombre no es un reformador, él es un revelador. ¿Revelador de qué? Los misterios de Dios, en donde las iglesias lo tienen todo inmovilizado y todo. Él debe venir con la palabra de Dios y revelar la cosa, porque él ha de restaurar la fe de los hijos a los padres. La fe original de la Biblia debe ser restaurada por el séptimo ángel. Miren, oh, cuánto amo esto. Todos los misterios de los sellos que los reformadores nunca entendieron completamente. ¿Ven? Ahora miren a Malaquías 4, solo un momento. Bueno, solo anótenlo. Él es un profeta y restaura la fe original de los padres. Miren, estamos buscando a esa persona que aparezca en la escena. Él será tan humilde, tanto que millones de millones. Bueno, habrá un grupito que lo entenderá. Cuando ustedes recuerdan el otro día cuando Juan debía venir, se profetizó que venía un mensajero antes de Cristo, una voz clamando en el desierto. Malaquías lo vio. Miren, el capítulo 3 de Malaquías es la venida del Elías que iba a venir y ser precursor de la venida de Cristo. Ustedes dicen, oh, no, no, hermano Branham, es el capítulo 4, mande usted. Jesús dijo que era el capítulo 3. Ahora tomen ustedes, tomen San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 6. Él dirá esto, el capítulo 11 creo que es el versículo 6, el 4 o el 5 o el 6, por ahí. Él dijo, si pueden recibirlo, cuando él estaba hablando de Juan, este es del cual se habló. Yo enviaré mi mensajero delante de mi faz. Ahora lean Malaquías 3. Algunos de ellos tratan de aplicarlo a Malaquías 4. No, señor, eso no es así. Fíjense en Malaquías 4. Tan pronto como ese mensajero sale, el mundo es quemado completamente y los justos salen en el milenio, hollando las cenizas de ellos. Así que, ¿ven ustedes? Si ustedes lo ponen que es él allá, Entonces la Biblia dice algo que no era así. Hemos tenido 2000 años y el mundo todavía no se ha quemado, y los justos viviendo en él. Así que tiene que ser en el futuro. Oh, qué cosa. Si ustedes van aquí a Apocalipsis y ven lo que ese mensajero al fin de esta edad debe hacer, entonces verán lo que es. Él debe ser un profeta. Él debe tomar estos cabos que estos reformadores no vieron y colocarlo allí. ¿Cómo puede Mateo 28:19 compararse con Hechos 2:38 sin la revelación espiritual de Dios? ¿Cómo pueden estas personas decir que los días de los milagros ya pasaron y cosas así por el estilo? Y sin la revelación de Dios.
De la única manera que ellos alguna vez lo sabrán es saber si está bien o mal. ¿Ven? Pero ellos han pasado por los seminarios. Espero que tengamos tiempo para entrar en eso. Me quiero dar prisa porque no los quiero retener aquí más de una semana. Ustedes saben lo que quiero decir en esto de abrir estos sellos. Yo tengo un día y a mí me gustaría tener oración por los enfermos en ese día, si pudiera. Ahora, miren Malaquías 4. Él es un profeta y restaura la fe original de los padres. En el tiempo del fin, cuando venga el periodo de la tribulación, miren, aquí está una cosita a la que vamos a referirnos de nuevo, en un momento en donde los 3 años y medio o las 70 semanas de Daniel, la última mitad de las 70 semanas de Daniel, lo cual son 3 años y medio. Miren, nosotros, ¿cuántos recuerdan eso de las edades de la iglesia? ¿Ven? Hay 70 semanas determinadas. Mire cuán perfecto fue eso. Dijo, el Mesías vendrá y se le quitará la vida para un sacrificio a la mitad de la semana y la ofrenda cesará. Entonces todavía hay 3 años y medio esperando la doctrina mesiánica para los judíos. Y Dios no lidia con el judío y el gentil al mismo tiempo. Él lidia con Israel como una nación, el gentil como un individuo. Él nunca tomó a los gentiles para su novia. Él tomó un pueblo de los gentiles. ¿Ven? Ahora él lidia con Israel como una nación. Y ahora ahí está, ahí mismo ahora, como una nación. Yo recibí una carta de Paul Boy, y él me estaba diciendo, dijo, hermano Branham, ¿cuánta verdad es eso? Estos judíos todavía tienen un sentir raro hacia los gentiles. No importa lo que ha sucedido, seguro que sí, ellos deben tenerlo. Cuando Martín Lutero hizo la proclamación que todos los judíos debían ser expulsados y sus edificios incendiados porque ellos eran anticristo, ¿ven? Martín Lutero mismo hizo esa declaración en su escrito. Miren, Hitler solo cumplió lo que Martín Lutero dijo. ¿Por qué dijo Martín Lutero eso? Porque él era un reformador, no un profeta. Dios que mi profeta bendijo a Israel. Él dijo, el que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito. ¿Cómo puede un profeta pararse y negar lo que otro profeta dijo? Él no lo puede hacer. Tiene que estar en armonía, ¿ven? Pero por esa razón ellos clasifican, ¿ven? Alemania debe ser una nación cristiana y ellos, de la manera que ellos trataron a Israel, ellos todavía están resentidos y uno no los puede culpar. Pero solo recuerden, los judíos sentados aquí, no se preocupen, el día viene. Dios nunca puede olvidarlos. Ellos fueron cegados por nuestra causa. Ustedes saben, él le dijo al profeta, el profeta clamó, dijo, ¿te olvidarás de Israel? Él dijo, tome esa vara de medir, ¿y qué tan alto es el cielo? ¿Qué tan profundo es el mar? Él dijo, no lo pudiera medir. Dijo, nunca puedo olvidar a Israel. Ese es su pueblo, sus siervos. Y el gentil solo son unos pocos tomados de allí para su novia. Eso es exactamente correcto. Esa es la novia. Miren, las 70 semanas fueron determinadas perfectamente, como Daniel dijo que el Mesías vendría y se le quitaría la vida a la mitad de la semana. Y Jesús profetizó 3 años y medio. Miren, en medio de estos 3 años y medio de Daniel, a la mitad de ello se le quitó la vida. Pero ahora la última parte es el periodo de la tribulación, en donde la iglesia gentil está. ¡Oh, esto es grande! Ahora no, la novia entra con el novio. Entonces, después del milenio, andan sobre la ceniza de los malos. Permítanme mostrarle algo aquí. Solo mientras lo tenemos en la mente,
Solo permítanme mostrarles lo que dijo, lo que la Biblia dice. Y no podemos negar que esto es la palabra de Dios. Si lo hacemos, entonces somos incrédulos. ¿Ven? Lo tenemos que creer. Ustedes dicen, no lo entiendo. Tampoco yo. Pero estoy esperando que Él lo revele. Miren. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, como los americanos y demás, ¿sí? Todos los que hacen maldad serán estopa. Van a arder. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No les dejará ni raíz o rama. ¿Cómo es que sacan un infierno eterno de allí entonces? ¿Ven? Son los postreros días cuando estas cosas están siendo reveladas. No hay lugar en la Biblia que diga que el infierno es eterno. Así que para tener que estar en un infierno eterno, uno tendría que tener vida eterna para permanecer allí. Solo hay una forma de vida eterna, y esa es por la que estamos luchando. Todo lo que tuvo un principio tiene un fin. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y será consumido y destruido. ¿Correcto? ¿Ven? Pero cuando esto acontezca, no les dejará ni raíz o rama. Mas a los que temen mi nombre se levantará el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actuaré, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿En dónde van a estar los malos después de la tribulación? Cenizas. Acordaos de las leyes de Moisés, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga aquel día de Jehová grande y terrible. Amén. Aquí está el Antiguo Testamento terminando así. Y aquí está el Nuevo Testamento terminando con la mismísima cosa. ¿Cómo van a impedirlo? No pueden. Miren, yo os envío el profeta Elías antes que venga aquel día. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ja, ahí lo tienen. Esa es la palabra del Señor. Él lo prometió. Debe venir. Y ahora si ustedes se fijan cómo sucede esto, es hermoso como Dios lo hace. La novia aparece y él con el novio. Y después de eso, los malos se queman en fuego que nunca se apagará. Y después que el mundo haya sido purificado, se reproduce a sí mismo. Todo tiene que hacer eso. Tiene que pasar por un estado de purificación. Los volcanes brotarán en ese gran último tiempo y el mundo se reventará y eructará y así seguirá. Y todos estos pozos negros de pecado y todo lo que está sobre la tierra serán fundidos en nada. Arderá con un calor tan destructor que será como ese cloro que hace regresar el color de la tinta a su creación original. Así también el fuego de Dios será tan caliente que volverá toda cosa sucia a su condición original, cuando Satanás y todo el pecado sean quemados, y todo. Y luego ella aparecerá tan hermosa como lo era en el huerto del Edén. Correcto. Oh, esa gran hora que está justo delante de nosotros. Durante el periodo de la tribulación, aquí están lo que yo quiero que se fijen ahora. Una cosita que yo he insertado aquí. Durante este periodo de la tribulación, después que la novia ha sido llamada a salir y la iglesia pase por el periodo de la tribulación, los 144.000 son llamados por los dos testigos de Apocalipsis 11. Ahora miren, ellos profetizarán 1260 días vestidos de cilicio. Miren, sabemos que este calendario romano tenemos 28 días y a veces 30, 31.
pero en realidad el calendario marca esto, 30 días para cada mes, correcto. Y tomen 100, 1260 días y pongan 30 en él y vean lo que obtienen, 3 años y medio, exactamente. Ese es el tiempo que ha sido asignado, el tiempo para que el mensaje mesiánico sea predicado a Israel, como fue en ese entonces. Cuando él regresa y se da a conocer en un símbolo que cuando él viene. Cuando José fue llevado al campo y fue rechazado por sus hermanos, por cuanto él era un hombre espiritual, él podía ver visiones e interpretar sueños, y cuando lo hizo, él fue llevado allá al campo y fue vendido por casi 30 piezas de plata. Él representó a Cristo exactamente porque era el Espíritu de Cristo en él. Fíjense en lo que pasó entonces. Y fíjense que cuando él hizo esto, él fue puesto en una cárcel. Y un hombre fue salvo y el otro se perdió. Exactamente Jesús, cuando él estuvo en la cárcel de la cruz, un ladrón fue salvo y el otro se perdió. Exactamente. Echado al sepulcro, supuestamente muerto, y fue levantado y ascendió a la diestra de Faraón, tanto que nadie podía ver a Faraón sin ver a José primero. Jesús estaba sentado a la diestra de Dios, y nadie puede venir al Padre sino por el Hijo. Correcto. Y fíjense, cada vez que José salía, cuando José se levantaba de esa diestra, de ese trono, observen, gloria, allí estaba sentado José a la diestra de Faraón, y cuando José se levantaba para dejar ese trono, se tocaba la trompeta, doblad la rodilla, todos, José viene. Cuando ese cordero deja el trono allá, en sus días de la obra de mediación, cuando él deja el trono allá y toma ese libro de redención y sale, toda rodilla se doblará. Allí está él, fíjense. Y cuando José, rechazado por sus hermanos, se le fue dada una esposa gentil. Potifar le dio a él, o Faraón le dio una esposa gentil, y engendró hijos gentiles, mitad judío y mitad gentil. Ellos nos dan un gran símbolo. Cuando Jacob los estaba bendiciendo, Efraín en un lado y Manasés en el otro, él cruzó sus manos y le dio al hijo menor la bendición. Y los dos muchachos fueron añadidos a las 12 tribus, las cuales solo eran 10 en ese tiempo. Y él mismo los bendijo en Jacob. Y José, su hijo profeta, parado allí, dijo: Padre, has hecho mal. Dijo: pusiste la bendición de tu diestra sobre el hijo menor cuando debería haber sido puesta sobre el mayor. Y él dijo: yo sé que mis manos están cruzadas, pero Dios las ha cruzado. Porque Israel, teniendo los derechos para ser una novia, rechazó y vendió su primogenitura y la pasó del hijo mayor Israel al nuevo, al gentil, y las bendiciones pasaron de allí a través de la cruz al gentil. Pero fíjense, después de eso, ¿ven? A través de eso, cuando todos, él había tomado su novia, pero cuando esos muchachos descendieron a comprar alimentos, oh, es un cuadro tan hermoso, me estoy desviando del sello, pero simplemente tengo que decirlo, ¿ven? Porque ustedes captarán mejor el cuadro, creo yo. Fíjense. Miren, cuando ellos descendieron a comprar alimento, ustedes saben, José los reconoció inmediatamente, y José era el hijo de la prosperidad. No importaba dónde iba él, siempre prosperaba. Esperen hasta que él venga a la tierra de nuevo. Esperen hasta que venga nuestro José. ¿Ven? El desierto florecerá como una rosa, y nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¡Oh, qué cosa! Todos esos cactus alrededor de Arizona se desarrollarán en árboles hermosos, y será hermoso. Fíjense, aquí sale él, y le juega una pequeña broma allí.
Y él envía y dice, ¿vive aún mi padre? ¿Ven? Él quería saber si el padre de ese muchacho estaba vivo. Dijeron, sí. Él sabía que era su hermano. Pero se fijaron cuando él se preparó para revelarse a sus hermanos. Y él notó al pequeño Benjamín que había nacido desde que él había partido. Y eso representa a estos judíos, estos 144.000 que se están reuniendo allí ahora desde que él había partido. Y cuando él regresó, él dijo, él miró a Benjamín, su corazón estaba casi para partírsele. Y recuerden, ellos no sabían que él podía hablar hebreo. Él estaba usando un intérprete. Él actuó como si él fuera un egipcio, ¿ven? Y luego cuando fue dado a conocer, él mismo quería darse a conocer. Él seguía mirando al pequeño Benjamín. Y recuerden, él despidió a su esposa. Ella estaba en el palacio cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Y la novia gentil, la esposa, después que Jesús fue rechazado por su propio pueblo, él ha tomado una novia gentil y se la llevará de aquí al palacio, a la casa de su padre en la gloria, para la cena de las bodas, y se escabullirá yendo hacia abajo para él mismo darse a conocer a sus hermanos, a los 144.000. Ese tiempo allí está él. Y recuerden, miren el símbolo perfectamente. Y cuando regresó a donde estaba esto, él los miró y él dijo, comenzó a mirar y comenzaron a hablar. Ellos dijeron, ahora Rubén, tú sabes que vamos a pagar por esto ahora, ¿ven? Porque tú sabes lo que hicimos. Metimos a este muchacho en este lío. Miren, nosotros no deberíamos haber vendido a nuestro hermano. Ese era su hermano parado allí, ese príncipe poderoso, y ellos no lo sabían. Por esa razón Israel no lo puede entender a él hoy. Todavía no es la hora para que lo sepan. Y luego ellos pensaron que él no podía entender hebreo, pero él estaba escuchándolos claramente. Ellos dijeron, miren, ahora vamos a pagar por esto. Y José, cuando los miró, él ya no lo pudo soportar. Ahora recuerden, su esposa e hijos estaban en el palacio en ese tiempo. Los santos salieron fuera de la presencia. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano. Y él corrió y cogió al pequeño Benjamín, se echó sobre su cuello y empezó a llorar. ¿Ven? Y él se dio a conocer. Y luego ellos dijeron, ahora sabemos que vamos a pagar por esto, porque lo vendimos. Nosotros fuimos los que lo vendimos. Nosotros fuimos los que tratamos de matarlo. Ahora sabemos que él nos matará. Él dijo, no, no les pese. Solo lo hicieron para preservación de vida. Es por eso que Dios me envió aquí. Y cuando él se da a conocer, la Biblia dice, ¿cómo pasamos por eso? Cuando él se da a conocer a esos 144.000 ahí, el pequeño Benjamín de hoy y el remanente de esos judíos que queden ahí, cuando él se da a conocer, ellos dirán, ¿en dónde obtuviste esas cicatrices? ¿Por qué están en tu mano? Él dirá, las obtuve en la casa de mis amigos, ¿ven? Entonces se darán cuenta de que ellos habían matado al Mesías. Pero, ¿qué dirá él? Lo mismo que hizo José. Lo hicieron para servicio de vida. No, para salvar vida. No les pese, debido a que los gentiles no hubieran sido introducidos si los judíos no hubieran hecho esa trampa a ciegas. Así que él preservó la vida de la iglesia por las cosas que ellos hicieron. Así que ahí lo tienen. Por esa razón hoy en día ellos no pueden entender esto. No es la hora. Como tampoco podíamos entender estas cosas hasta que llegara el tiempo para que eso fuera entendido. ¡Oh, qué cosa! Siete truenos de Apocalipsis, que él le muestre a la novia cómo prepararse para la gran fe del traslado. Amén. Ama su palabra.
Gloria a Dios, póngase de pie. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo nos bendiga grandemente. Santo es el Señor. Estamos agradecidos, Señor, por tu palabra preciosa que hemos escuchado en esta tarde. Gracias te damos, bondadoso Padre Celestial. Gracias, buen Dios, por este tiempo, Señor. Nada merecemos nosotros, Señor amado. Solo es tu plan, Señor, tu plan perfecto el que se manifiesta. Y aquí estamos nosotros en medio de ellos. Tú nos has elegido, Señor. Aquí tu palabra, Señor, tu palabra revelada nos declara. Aquellos hombres, Señor, en tu día se les pasó por alto. Tú los cegaste, bondadoso Dios, para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de vida. Cuán contentos debiéramos estar nosotros. Cómo debiera quebrantar nuestro corazón esta palabra, Señor. Gracias te damos, bondadoso Padre Celestial. Señor, no hay palabras para agradecer. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no hubieras venido? ¿Dónde estaríamos ahora, bondadoso Padre? Señor, hay gozo en nuestro corazón, porque sabiendo que nada merecemos y que un día estábamos perdidos en las tinieblas, en oscuridad, de allí tú nos rescataste, Señor. Tu bondad y tu amor no tienen límites, Señor. Podemos ver a través de tu palabra, Señor, el precioso plan de Dios. Esta es una obra perfecta. Es una historia de amor de principio a fin. Y ahí estamos nosotros en medio de ella, Señor. Sin merecerlo, como decimos. Tu amor quebranta nuestros corazones, Señor. Gracias te damos en esta hora. Gracias por enviar a tu siervo, Señor, a revelar esta palabra preciosa. ¿Qué sería de nosotros sin ti, bondadoso Padre? Somos un grupo pequeño, Señor, lleno de fallas, lleno de errores. Pero hay algo en nuestro corazón, bondadoso Padre. Sabemos que tú nos llamaste, Señor. No te buscábamos a ti nosotros. Tú no saliste al encuentro, bondadoso Dios. Eso ha sido revelado en nuestros corazones, Señor. Tu gracia sublime se ha manifestado en cada uno de nosotros. Y tú nos estás llevando a perfección, Señor, a través de esta palabra poderosa, preciosa, que tiene el poder de meterse a lo profundo de cada uno de nosotros, de discernirnos, Señor, los pensamientos, las intenciones del corazón, de hablarnos conforme a nuestra necesidad, de advertirnos, Señor, de lo que se está haciendo mal, de qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, cómo es que quieres que avancemos a través de la vida, Señor. Todo está en tu palabra, Padre amado. Y tú te preocupas hasta el último detalle con cada uno de nosotros. Tu misericordia no tiene límite, Señor. Tu ojo está puesto sobre nosotros.
está sobre el enfermo, Señor, sobre el afligido, sobre el cautivo, sobre el necesitado. Padre misericordioso, cuánta gratitud debiera haber en cada uno de nosotros. Cómo debiéramos correr hacia este lugar siempre, bajo una expectativa tremenda, Señor, de que algo tú haces cada vez que nos convocas, bondadoso Dios. Algo sucede en nuestras vidas, quizás imperceptible para cada uno de nosotros, a ser criaturas tan pequeñas. Se nos pasan las cosas por alto muchas veces, pero a ti nada se te pasa por alto, Señor. Tú conoces todas las cosas. Y a veces, a través de los años, miramos hacia atrás y logramos ver, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Dijo tu siervo, los hombres están mirando siempre lo que tú hiciste en el pasado y lo que tú harás en el futuro, pero nunca ven lo que tú estás haciendo en el presente. Señor, ayúdanos, bondadoso Dios. Tú estás edificando, Señor, en cada uno de nosotros un edificio sólido. Tú estás llevándonos a una estatura perfecta, Señor. Tú quieres entrar en cada uno de nosotros, vivir en nosotros, guiarnos, como ha salido tu palabra estos días en este lugar. Tú hablándonos, Señor, a través de tu siervo, que tú quieres morar en nuestras almas y cerrar la puerta, esa puerta del libre albedrío, cerrar por dentro, Señor, y tú ser nuestro Señor, nuestro guía, nuestro reposo. Oh, ven, Señor Jesús. Ven a cada uno de nosotros, Señor. Entronízate en nuestras almas. Y permítenos salir de toda tontería, Señor, como decía tu siervo. Toda cosa que estorba en nuestras vidas. Toda cosa humana, Señor, toda cosa mundana. El enemigo ha tirado toda su artillería al campo de batalla y nosotros, muchos sucumbiendo ante tantas luces, tanto brillo. Pero aquí está tu palabra, Señor, para alumbrarnos el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera en mi camino. Bendice cada alma, bondadoso Padre celestial. Bendice a tus hijos que han venido esta tarde, Padre amado. Bendice cada corazón. Estamos creyendo que nos iremos distinto a como hemos llegado, Señor. Nos iremos mejor de este lugar. Permítenos amarte cada día más, Señor. Ir soltando cada atadura, Señor. Cada cosa que nos estorba, que nos molesta. Toda cosa que nos ata al mundo aún. Porque el que ama al mundo o las cosas del mundo, dice tu palabra, no tiene parte contigo, Señor. Ayúdanos, bondadoso Padre, a ser un pueblo victorioso. Bendice a tus hijos que han salido de viaje, Señor. Donde quiera que estén, queremos que tú estés con ellos. Que no hayan perdido su tiempo esta tarde y que hayan estado escuchando, que hayan estado orando, que hayan estado tirando de ti, Señor, y que hayan podido sentir tu presencia en sus corazones. Bendice a aquellos que nos ven en algún lugar del mundo, Señor. Tu gracia sea con ellos. Que tu ángel esté con ellos, Señor. Gloria a Dios para siempre. Gracias te damos, bondadoso Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias, Padre precioso santo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya.
Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Estamos contentos, agradecidos con el Señor que nos ha traído, que nos ha hablado. Vamos a retirarnos de este lugarcito diciendo: qué aseguranza, mío Jesús. Qué aseguranza, mío es Jesús, y Él me ha dado su gloria a gozar. Soy heredero junto con Él, lavado en su sangre, nacido otra vez. Esta es mi historia. Esta es mi historia y mi canción. Glorificando a mi Señor. Esta es mi historia y mi canción. Glorificando. Grato deleite, sumiso a Jesús, visiones del rapto sobren ante mí, de las alturas ángeles traen misericordia. Yes.